Les saludo a todos desde la Oficina Económica y Comercial en Bratislava. Soy Milan Klachman, analista de mercado. Eslovaquia es un país ubicado en Europa Central cuya población es de 5,4 millones de habitantes. A pesar de ser un país pequeño, tiene varias características que hacen que sea un mercado atractivo desde el punto de vista comercial. Durante los últimos 5 años, el crecimiento medio del PIB ha sido del 3,3%, lo cual coloca a Eslovaquia entre los países con la tasa de crecimiento más alta de la zona euro. Eslovaquia tiene una excelente posición geográfica al estar ubicada en el centro de Europa y con 3 importantes capitales europeas, Viena, Praga y Budapest, que se encuentran en un perímetro de 300 kilómetros. El PIB per cápita de la región de Bratislava es de 179% de la media de la Unión Europea. El gasto público en sanidad ascendió al 7,1% del PIB en 2019. El país cuenta con 98 hospitales repartidos por todo el territorio y con casi 19.000 médicos, lo cual equivale a un médico por 291 habitantes. La antigüedad media de los hospitales eslovacos es de 44 años y está previsto que paulatinamente vaya creciendo la inversión para la renovación de los hospitales y sus equipos. En la actualidad, una cuarta parte de estos hospitales son privados y en la inmensa mayoría se trata de hospitales que se han ido adquiriendo a los gobiernos regionales correspondientes. En este sentido, en los últimos 5 años se vienen observando iniciativas del sector privado en cuanto a la construcción de nuevos hospitales. Para terminar, en el periodo 2021-2027, el país tendrá acceso a 40.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos. La construcción de nuevos hospitales se convertirá en una de las prioridades del actual gobierno.